Ser podcast. Collons, ja sou aquí. Hola, Andri. Vos arquitectes. Què tal? Com anem? Molt bé. Tinc un bon viatge? Sí, molt bé, gràcies. Què estàveu contemplant? La ruïna acabada això a batir, eh? Calla, home, que estem molt il·lusionats. L'arreglarem. El cine en la SER, con Pepa Blanes. Está cayendo, todo es algo mágico. Todo va creciendo, todo es amplificación. Y nos acompaña Miquel Gurrea para presentar su ópera prima, Suro, uno de los grandes debuts del año del cine español, que estuvo en la sección oficial del Festival de San Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contento de estar aquí. ¿De dónde surge, vamos a empezar por el principio, de dónde llega la idea para hacer Suro, que es corcho en catalán, Suru, bien pronunciado? Sí, Suru o Suro, ¿eh? Está bien. Soy valenciana, entonces la marco. Que en claro, Valencia, en Lleida dirían Suro, entonces está perfecto. Tampoco. ¿De dónde te sale esta idea? Tú, un señor vasco de toda la vida, ¿cómo llega al rural catalán? De repente me he visto en plan Unamuno, ¿no? Por Salamanca o algo así, ¿no? ¿Qué hace un chico vasco como tú haciendo una peli en Cataluña sobre el corcho? Pues mira, yo me fui a estudiar a Barcelona, ¿no? Y cuando acabé la carrera, como le pasa a mucha gente, me encontré en ese verano de impasse sin saber muy bien qué hacer y acepté pues la propuesta de los familiares de mi pareja de entonces de trabajar como temporero en la pela del corcho en los bosques del norte de Cataluña, ¿no? Con la premisa de sacarme unos cuartos y de hacer algo físico que te quita un poco también el peso de lo mental, que tiene mucho que ver con la escritura y con lo que yo hago, ¿no? Y entonces ahí me fui el verano de 2010 y descubrí un mundo que yo no había visto, que no había visto ni filmado ni en directo, ¿no? Que es muy rico en texturas y en sonidos, que tiene una progresión lumínica, ¿no? Que avanza a lo largo del verano, ¿no? Y me pareció fascinante y realmente me entró ese impulso que pasa pocas veces de decir, yo esto lo quiero filmar, ¿no? Esto hay algo aquí detrás. Y también tuve las primeras sensaciones un poco contradictorias, ¿no? Yo venía de parte de unos propietarios, pero no lo era. Yo hablaba catalán, pero no lo soy. Yo estaba haciendo de temporero, haciéndolo de verdad, pero yo me iba a ir y para ellos ese era su oficio, ¿no? Entonces, pues todo eso se quedó conmigo, ¿no? Ese universo, esas sensaciones, y dije, algún día quizá escribas algo. Me fui al extranjero, pasó media vida, y cuando tenía 32 años y dije, quiero empezar a escribir mi primer largometraje, pues estaba en una relación de pareja larga y nos estábamos haciendo esas preguntas que ahora mis padres dicen, esto nos lo hemos preguntado toda la vida, ¿no? Pero que era aquello esto de... no es una película. Exacto, pero era pues que queremos vivir en la ciudad o más en contacto con la naturaleza, queremos tener hijos, sí o no, podemos vivir más acorde con la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y de ahí salen pues Elena y Iván, ¿no? Que son esta pareja que interpretan Vicky Paul en la peli. Y tu acercamiento al rural, porque es un tema que está en el cine español este año de diferentes maneras, pero también lleva tiempo en la literatura. Decías esa conexión quizá generacional de hacerte esas preguntas, pero está presente lo rural no desde el naturalismo o desde el hiperrealismo. Vamos a escuchar esto que decía Vicky. Nos dijo desde el inicio, esto no es una peli en la que yo observo a gente vivir. No quiero, o sea, no me interesa el realismo puro del tal, no es esto lo que quiero. Nos daba siempre una consigna que a mí me encantaba, que era, esto es una película que sabe que es una película. Y yo al principio le decía, ¿eso qué es? ¿Eso cómo lo...? Y ahora la veo y digo, lo entiendo perfectamente lo que quería hacer y lo ha conseguido. Y digo, he aprendido muchísimo de él. Que es esto no esto la es una película que exacto, es saber gracias. Que estamos en una película claro, ahora lo pienso y digo esto qué vas tú diciendo estas cosas a los actores, ¿no? pero es verdad que a mí me sirvió me servía para comunicar una idea, ¿no? Que es una película subjetiva, que es una película narrada desde la subjetividad de dos personajes, ¿no? Que son los componentes de esta pareja, Elena y Iván, que quizá tendrían que tener una subjetividad común, ¿no? Que es la de pareja, ese proyecto, ese proyectar una vida en común, pero que nada más llegan a lo rural, que funciona como entorno, como elementos, como espejo también, ¿no? Donde afloran los conflictos, pues esos dos puntos de vista subjetivos, esas dos subjetividades, se van bifurcando, enfrentando, confrontando, ¿no? Y ahí está el baile de la película. Entonces, de alguna forma, desde la primera secuencia intentamos al espectador decirle, esto es subjetivo, ¿no? Tenemos una primera secuencia de baile donde, de alguna forma, pues de pronto se vuelve como una cápsula, ¿no? De momento musical,
un poco con la premisa de decirle al espectador, si nos sigues, si te cogemos de la mano y nos sigues en este viaje de bailes subjetivos, pues luego la película te puede hacer transitar otros territorios, ¿no? Entonces, era un poco desde ahí, era un poco para poder sentirnos más libres de que no teníamos que contar la historia de el bosque, el corcho, el trabajo del corcho, que esas, o sea, son otras películas posibles, pero no son esta. Ya, decías lo del baile y es muy interesante porque arranca y acaba con dos escenas de baile distintas, donde ese baile, esa música sirve para cuadrar no solo esa subjetividad que decías, sino también el estado de los personajes y el estado de esa relación. ¿Por qué empezar y acabar? O sea, la explicación corta es que a mí me encanta ver a gente bailar en cine, ¿no? O sea, pensaba que eras mucho más, o sea, que da la sensación de que eres, con eso que le decías a Vicky, de un director muy cuadriculado. Que tenías, empiezo y acabo así, ¿o no? Te estoy dando la tarde. Yo creo que no. A ver, abogado defensor, voy a salir. Venga. No, aquí. Yo creo que no, yo creo que son pautas, ¿no? O sea, a mí me gusta llegar con algo al rodaje, ¿no? Para luego abrir un territorio en el que nos sorprendemos, ¿no? De forma que, por ejemplo, pues yo qué sé, la combinación entre actores, dos actores profesionales y el resto del elenco de actores naturales está hecha un poco también para eso, para forzar que haya algo, salga como un descontrol que precisamente agite pues estas posibles consignas que hagan que lo controlas todo, ¿no? Y entonces el baile, ¿no? Que tiene también eso, yo en un momento, pues sí, pues podíamos haber hecho la secuencia inicial, pues había una coreo, ¿no? Estaba una coreo y Vicky y Paul se trabajaron una coreografía. En el baile final, pues no, Vicky hizo un poco lo que a ella le salió, estaba escrito, pero, y entonces pues yo me quedé así ante aquello y dije, vale, lo vamos a hacer otra vez, pero fue impresionante, ¿no? Entonces, siempre buscando como esos terrenos donde ellos se apropian de la peli y yo puedo recoger y modular desde ahí. He dicho cuadriculado, no quería decir cuadriculado, quería decir que sí que me da la sensación, tanto cuando hablamos con tu cortometraje, que estuvo en el Festival de Venecia, como escuchando a Vicky, como escuchándote a ti, que eres alguien que tiene todo muy claro desde el principio, ¿no? Que esa es la sensación que daba. No quería decir cuadriculado. No. Planificado todo. Pareces Christopher Nolan, ¿no? No, ni modo. Qué va. No. O sea, no. Creo que las reglas del juego están claras, ¿no? Pero es un juego. Y entonces nos lo planteamos como eso. Yo, pues, cosas que decía, te sirven un poco también para... Yo pensaba, es mi primer largo, igual en el siguiente no digo estas cosas, ¿no? Pero pensaba, si yo me digo a mí mismo estas cosas y las comunico, ¿no? Pues al final hay un punto que los demás van a sentir que ese terreno también es suyo para jugar, ¿no? Que es, en el mejor de los casos, es lo que quieres, ¿no? Entonces estaba, es una película que sabe que es una película. Estaba también esta idea de, bueno, control desparrame, control descontrol, ¿no? O sea, había como unas ideas que yo iba repitiendo un poco como mantras para que todos dijeran... Vale, una película que sabe que es una película, pues entonces aquí podemos hacer una burrada, ¿no? O yo qué sé, de cada X tomas de un plano, hacíamos algo que yo siempre había querido probar y nunca tuve la ocasión, que es hacer una toma silente, ¿no? Entonces la vaciábamos de diálogo, pero no hacían de repente kabuki los actores, ¿no? O sea, hacían exactamente lo mismo, pero pasaban todo aquello como por recorrido interno, ¿no? No tanto porque aquello fuese, esto es lo que vamos a montar, sino porque de repente movía algo, ¿no? Y la siguiente toma, pues algo se había desplazado. Entonces siempre es como buscar que las cosas no se fijen del todo. Sí. Eso se lo oí yo a Gus Van Sant, ¿eh? En un sitio. No es mío. Pues al hilo de lo que decías de esa escena final en la que Vicky... Esto es lo que nos contó Vicky. Yo le pregunté a Mikel, ¿qué quieres que haga aquí? Y él me dijo, ¿quieres que la ensayemos? Y yo le dije, depende. Y me dijo, yo prefiero que tú te la prepares en casa. El día que yo hice eso, la primera toma, nadie sabía lo que iba a hacer. Yo le dije a Mikel, solo ponme límites. Dije, porque yo puedo mear en el suelo, o puedo desnudarme, o puedo... Y me dijo la mejor nota y el mejor límite que me pudo poner, que es, no quiero que provoques a tu novio con ningún otro hombre. Eso no me interesa. Buenísimo. Y me dijo, esto no va de que tú vayas a dar celos. Esto va de otra cosa. Mira, pues estoy de acuerdo con esa persona que le dijo eso a Vicky Longo, ¿eh? Que podía haber sido que no, pero sí, sí. No es sí. Que me sorprendía el tipo de órdenes a los actores,
me parecen como hiperinteligentes, o sea, todas las que nos decía Vicky que les ibas dando, por eso te decía lo de alguien que tiene todo claro. Pero bueno, vamos a salir de este hoyo y vamos a No, pero sí, ¿no? Entre estas órdenes, ¿no? Pues hay una voluntad y una idea de todas las capas que tiene la película, en la relación entre ellos, las contradicciones, las tensiones, la cuestión de género también, ¿no? La tensión de género, porque volviendo también a la primera escena, que tú ubicas a los personajes en una ciudad, en Barcelona, luego los llevas al campo, no sé si es nuestra mirada o que sobreanalizamos todo, pero en el personaje de Paul, por ejemplo, un personaje que baila en la ciudad de Barcelona, pero luego tiene que reconfigurarse casi como hombre su masculinidad cuando se ve en un entorno del campo donde pues quizá las herramientas que tenía en la ciudad no le valían en otro entorno. No sé si están esas ideas o son cosas nuestras. No, están, están. Yo creo que cuando envías en una peli de ficción a una pareja hetero, universitarios de clase media alta, ¿no? En la que ella es la heredera, ella es la propietaria, la que tiene el apellido, la que tiene, digamos, el lugar, ¿no? Los envías a un entorno que está muy masculinizado, ¿no? Como es el mundo de la saca del corcho, como pueden ser otros muchos mundos, ¿no? De lo rural y de lo urbano también. Entonces ahí esa capa, ¿no? De género, de cómo navegarla en el personaje que interpreta Paul, pues está, ¿no? Y está esa idea un poco de hombre desclasado, desplazado en busca de un lugar, ¿no? Entonces, ¿qué hace él, ¿no? Para encontrar ese lugar y cómo eso entra en contradicción con la imagen que él tenía o las ideas que él tenía, es donde está la tensión de ese personaje y en el caso de Vicky en otras coordenadas, pero también, ¿no? Son personajes siempre en tensión entre lo que proyectan, ¿no? Y lo que hace, ¿no? Entre las ideas que tienen, los ideales que tienen y la práctica, ¿no? Que se despliega en contacto con esos elementos que ya no pueden teorizar, ¿no? Sino que tienen que gestionar. Claro, es que la película al final es un retrato político de lo más íntimo, ¿no? Que es la pareja. Es como la política, como la raza, como la cuestión de clase, como la cuestión de género afecta a cualquier comportamiento dentro de una casa, ¿no? Es que, bueno, ¿no? Lo íntimo es político. Entonces, a mí me apetecía mucho que el corazón de la película estuviese en la relación, ¿no? Y en ese devenir y en ese proyectar una vida a futuro, constantemente proyectar y hacer para el futuro, en lugar de, ¿no? Si esta pareja se detuviese y dijese, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos tú y yo ahora? ¿Estamos bien? Pues seguramente no seguirían, pues no. O ya veríamos y entonces no habría película, ¿no? Entonces, pero la película que hemos hecho es esta. Entonces, de alguna forma, el corazón está ahí, está narrada desde ellos dos, pero claro, todo eso en esta pareja que de pronto tiene que navegar cómo ser propietaria, cómo explotar una tierra para sacar un rendimiento, cómo configurar una nueva familia, ¿no? Cómo enfrentarse, digamos, a elementos naturales en los que ellos vuelcan categorías que traen de casa, ¿no? Como es aquello de que la naturaleza puede ser romántica, bucólica o amenazadora y algo que te aísla, y lo mismo las personas que la habitan, ¿no? Gente de quien confiar o de quien desconfiar, gente que necesita mi ayuda ahora, ¿no? En ser rescatada, o gente de la que pues prefiero escaparme, ¿no? Todo eso está más en la mirada que traen ellos dos que en el entorno o las personas que se encuentran en ese entorno. Y luego nos decía también Vicky que hay una cosa muy difícil al retratar o las relaciones de pareja, que es el uso del lenguaje, porque cada pareja pues tiene un lenguaje y que a ella le interesaba mucho eso. Y también el guión está lleno de silencios, de miradas, de cosas que no se dice, pero que están en la película, de una incomunicación. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se monta eso en tu cabeza? Pues mira, yo creo que en ese caso sí que parte mucho como de yo cuando escribo, ¿no? Bueno, os lo he contado, o sea, empieza siempre como de unas sensaciones personales, pero yo me quiero deliberadamente como, o sea, siempre busco que los personajes se adueñen de esa situación, entonces ya decir, ya no va de mí, ¿no? Ya no va de mí, yo ya voy a estar ahí. Y entonces el momento más interesante es cuando ya tienen agencia propia y ya básicamente les estás como escuchando, ¿no? Entonces siempre parte de ellos. Entonces, imaginándolo desde ellos, te imaginas cómo es estar de repente en un entorno en el que no te orientas, ¿no? La desorientación que sienten los dos, pero a la vez, claro, son personajes en busca de una dirección, ¿no? Que es esta dirección de llegada, de cuando tengamos la casa hecha, cuando nazca la niña, ¿no? Entonces, esa desorientación, de alguna forma, ¿no? Que hace agudizar quizá el oído, ¿no? El sentido sensorial, que hace, que de alguna forma te hace ya imaginar y escribir una película donde estos personajes están un poco ubicándose constantemente, ¿no? Y más pendientes, creyendo que quizá han oído algo, ¿no? Y guardando,
que comunicándose verbalmente, como quizá intuimos que en la ciudad pues hacían, ¿no? Y ahí, antes mencionabas esta cosa generacional, ¿no? De preguntarnos cosas, de preguntarnos dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, si queremos tener hijos, si no. Y es verdad que el rural es el contexto, pero hay una serie de miradas, no solo en el cine, también está pasando en la literatura española. No sé si es porque es una generación de escritores o porque hemos pasado una pandemia, porque hay una crisis urbanita o una crisis del medio ambiente, pero sí que hay como una búsqueda de esas respuestas, ¿no? Los relatos cinematográficos o los relatos literarios sí tienen eso en común, ¿no? Desde distintos ángulos, desde el realismo, desde el thriller, desde lo que sea, pero hay una generación de directores y directoras que estáis preguntándoos cosas similares. ¿Por qué crees que pasa? Bueno, no sé, yo puedo hablar desde mí, ¿no? Yo creo que sin duda, pues los que somos de ciudad y habitamos la ciudad, ¿no? Dons. Mira, ya estoy hablando en catalán aquí. Estamos muy desconectados del medio natural, ¿no? Y por otro lado, en nuestra genealogía saltas una o dos generaciones y todos tenemos un vínculo con lo rural, ¿no? Mi abuela materna cultivó la comida que se comía y a mí de eso me ha llegado un relato, ¿no? Que yo siento como que forma parte de mi familia, pero yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hay una curiosidad, ¿no? Y supongo que hay también como una especie de hipótesis, que yo si me la preguntas íntimamente, yo no tengo esa tentación ya ahora, pero hay como una hipótesis de decir, si hicieses ese viaje, ¿no? Cambiarían las cosas, cambiaría yo, ¿no? Estaría mejor, ¿no? Entonces, parece que para la ficción, que al menos es el terreno que yo he escogido en mi vida para hacer cosas que no voy a hacer en mi vida, ¿no? De alguna forma, pues es un terreno muy fructífero. Y es un terreno en el que pues las ideas ya no pueden ser ideas, ¿no? Las tienes que accionar, que eso también es muy cinematográfico, ¿no? Las acciones, el hecho de tener que enfrentarte, ¿no? Pues a los elementos, ¿no? Y hacer, y así se construye la peli, ¿no? Entonces supongo que algo de eso, de que el medio natural en un país que por otro lado, de la ciudad al campo, tenemos una distancia mínima, porque esto no es Estados Unidos o Australia o Argentina, ¿no? Que en realidad, pero es verdad que como la brecha existe, ¿no? Entonces da la sensación, a mí me parece que para la ficción es un terreno súper fructífero. Y tengo entendido que Paul es amigo tuyo, ¿no? Sí. De Barcelona. Vi que era una actriz que te interesaba, sí. Indudablemente. Y luego todo el reparto de actores naturales, no profesionales. ¿Cómo fue trabajar con ambas partes, ¿no? De forma, con unos, tengo entendido también que unos tenían guión, otros no. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo? Pues mira, la peli tiene como tres niveles, al menos a mí me ayuda a verla como tres niveles de casting, ¿no? Está el de Paul y Vicky, está el de Ilias el Wadani, que hace el papel de Karim, que Ilias nunca había hecho una película, ¿no? Y es un chico que llegó a España de Marruecos con 10 años, él tiene, pues cuando lo pillamos, cuando lo conocimos tenía como 20 años o así, ¿no? Él habla catalán perfecto, castellano perfecto, y entonces él había estado en contacto con una asociación que habían hecho un casting para una serie que no le cogieron, ¿no? Entonces ya estaba como en una bolsa, pero él se dedicaba a otros curros. Entonces lo conocimos, fue bastante impactante, y entonces hicimos un trabajo un poco de construcción de personaje, ¿no? De tallerizar a lo largo de tres meses casi, dos veces a la semana, nos metíamos Ilias y yo en un cuarto de ensayo, él se vestía como Karim, dejábamos a Ilias fuera y era como generarle toda una memoria, pues evidentemente que se acostumbrase a no sacar el castellano o el catalán, ¿no? A la primera de cambio, sí a memorizar los diálogos en francés, pero nunca leyó el guión, sabía lo que iba a pasar, ¿no? Nunca ensayó una escena de la peli, sino que se generó como toda la memoria hasta que nos encontramos con Karim en la película. De tal manera que luego en el rodaje fue muy bonito porque él decía, yo es que a Karim lo conozco, no soy yo, pero lo conozco y lo quiero mucho, ¿no? Entonces lo voy a defender, ¿no? Que es un poco al final el acto, pues sí, de todo actor, ¿no? Que es como, vale, yo mi personaje tiene razón, ¿no? Porque todos tenemos razones. Entonces estaba al nivel de Ilias y luego estaba al nivel de los peladores o llevairas en la peli o corcheros, ¿no? Los del corcho, que sí que es verdad que todos son trabajadores del bosque. Y claro, no hay una página web de sacadores del corcho que quieran hacer cine, ¿no? Entonces, no la hay. Entonces yo pues tiré de mis contactos de aquel verano trabajando y de ahí pues iban saliendo como ramificaciones, ¿no? Yo les decía, necesito un señor como de unos 60 años, origen andaluz, extremeño, y me decían, en un pueblo hay un hombre y tal. Entonces yo, nos íbamos con el coche, ¿no? Pues las personas que me ayudaban en el casting y yo...
y íbamos allí. Entonces, claro, se trataba de, primer paso, encontrarlo. Segundo paso, proponerle participar en un proceso de casting de una peli que no va sobre el corcho, que no es la película que cuenta vuestro oficio, ¿no? Porque era importante eso. Y entonces, si tiene el deseo de, venga, va, quiero participar, pues ya es mucho, porque es el deseo, que al final es como el motor más fuerte. Y luego, claro, pues era hacer ejercicios de improvisación que yo hacía con ellos, en los que jugábamos a ser otra persona, porque es importante que ellos no se interpreten a sí mismos, ¿no? Hacen un personaje, que ellos prestan la corporalidad, la voz, ¿no? Sus rasgos, pero están actuando de formas que no actuarían, ¿no? En la vida real. Y entonces, pues, encuentras a aquellos que todavía conservan esa capacidad que tenemos cuando somos críos. ¿Cómo me enrollo, eh? No. Que tienen esa capacidad, ¿no? Como cuando somos críos, que es la de jugar a ser otra persona, pero de verdad, ¿no? Durante un espacio de tiempo. Luego suena el timbre, ¿no? Y nosotros nos vamos, cuando somos niños, niñas, ¿no? Nos vamos al cole y volvemos a clase, pero aquella ficción ha sido de verdad, ¿no? Durante ese espacio de tiempo. Pues yo creo que como adultos hemos perdido esa capacidad, pero hay adultos que si les haces esa propuesta todavía la pueden activar y entran. Y entonces se trataba de encontrar a los que reuniesen esos requisitos. Nunca leyeron un guión, sabían perfectamente qué iba a pasar en la película para que el pacto estuviese claro, para que estuviese claro que iban a llegar a lugares fuertes en esta peli, ¿no? De van a suceder cosas, pero nunca tuvieron que memorizar nada. Entonces, una vez ya encontramos a todo ese elenco, ¿no? Cuando estábamos en rodaje, a mí me gusta explicarlo un poco como si fuésemos una banda de jazz, ¿no? Que improvisábamos, y Vicky Luengo y Paul López eran como los solistas, los que tenían la partitura. Y entonces, en esa improvisación que se podía desparramar, tenían la responsabilidad de hacer que aquello llegase a una nota, una partitura muy escrita, porque es un guión muy escrito. Y entonces quizá la primera toma nos duraba 10 minutos y entonces se trataba de decir, vale, chicos, esto, pero en la mitad de tiempo. Y entonces yo le decía, Pitu, ¿puedes decir esta frase? Vicente, tú puedes hacer, te puedes mover para allá. Y entonces aquello se iba comprimiendo y llegando, digamos, a la coreografía final. Y así fueron 24 jornadas de rodaje y tampoco sentimos nunca que estuviésemos quemando tiempo. Súper interesante, sí. Forma tan compleja de trabajar. Luego hay una cosa que fue muy curiosa en el Festival de San Sebastián, que es cuando la prensa vio la película. Y es que salíamos comentándola y era curioso con quién nos íbamos posicionando de los dos personajes, ¿no? Hay una cosa que creo que pasa en el guión, o que creemos que pasa en el guión, que es que juegas a ir pasando de un personaje a otro, ¿no? Primero empiezas empatizando con Paul, acabas empatizando con Vicky, va cambiando eso. También era consciente, estaba totalmente planificado. Sí. No sé hasta qué punto, digamos, de una forma nítida, la alianza está con uno, luego está. Sí que era el ping-pong constante, sí. ¿No? Era constante el ping-pong, porque al final, bueno, pues la peli tiene mucho de propuesta, ¿no? Entonces yo creo que lo que le resuene a cada uno como espectador, que es bonito, porque a mí me pasó en mi familia, ¿no? Mi hermano pues iba con el personaje de Vicky y en cambio mi madre iba con el personaje de Paul, ¿no? Y era curiosísimo porque ni siquiera coincidían géneros, ¿no? O sea, era como, bueno, apela mucho a quién es cada uno, y sí que es verdad que son personajes que se modulan o se quitan muchas cortezas o le ven, ¿no? O sea, le ven un poco las capas al otro de repente, ¿no? Entonces hay un poco de despojarse y de rebelarse, ¿no? En ese hacer que hacen en la película muchas cosas, están haciendo todo el rato, haciendo. Y entonces, de alguna forma, pues era interesante que las alianzas fuesen basculando. Para mí sí que era importante que la peli, cuando la escribimos con Francisco Kosterlitz, el co-guionista, cuando lo hablábamos con todo el equipo y en montaje hasta el final, que fuese una peli que fuese democráticamente de dos, siempre de dos, que no los abandonase nunca, ¿no? Que no dijese, vale, ok, pero bueno, pues o sea, que tiene razón. Pero yo voy con este. Claro, no, porque al final pues mi trabajo desde donde yo parto es desde entenderlos, ¿no? Y puedo estar en desacuerdo profundamente con algunas de las cosas que hacen, ¿no? Puedo sentir que están muy equivocados, pero yo los entiendo y los tengo que entender hasta el final, ¿no? Y así pues con la premisa un poco de que el espectador pues le pueda pasar lo mismo. Luego habrá quien se sitúe pues más en un bando, en otro, o quien se sitúe en una distancia y diga pues lo vea de una forma más analítica, ¿no? Sí, pero es muy interesante porque con el público yo creo que trabaja con una idea de espejo y además
además un espejo a dos niveles, en el nivel de pareja, ¿no? En lo que estabas comentando ahora, y luego en el nivel social que tiene la película, la micropolítica que decía Pepa, que ahí también hace una función de espejo, ¿no? De nuestro clasismo interiorizado, de nuestro racismo interiorizado, no sé qué feedback estás teniendo del público en este sentido, ¿no? Porque son temas que al final sí que vemos la hipocresía de derechos laborales, pero te alejas 3 kilómetros, lo que sea, 60 kilómetros de la ciudad y ya los derechos laborales importan menos. Claro, o sea, cuando te propones, y yo sí me había propuesto, ¿no?, que fuese pasar de la teoría a la práctica y en esa tensión construir la peli, ¿no? Construirla siempre en esa tensión, que al final la respuesta es la contradicción, ¿no? Que es lo más humano que hay de la experiencia vital, yo creo, ¿eh? Entonces se trataba de poner a estos dos personajes lidiando con todas esas capas que están en el mundo del bosque, pero están en la sociedad, ¿no? En toda la sociedad. Quizá es eso, quizá es que ellos pues podían vivir más en el mundo de la teoría o esquivarlo o tratarlos como ideas, ¿no? Tratar estas capas como ideas en su vida anterior y ahora la tienen que gestionar, las tienen que gestionar y ahí se revela un poco, ¿no? Esa tensión. Entonces, si funciona como espejo para el espectador, a mí me gustaría pensar que es porque está escrita desde la subjetividad de dos personajes, ¿no? Porque no tiene una narración omnisciente o presuntamente objetiva, ¿no? Que por otro lado seguramente no la hay, ¿no? Pero entonces si haces un viaje desde la mirada de dos personajes, pues a mí al menos como cinéfilo, es lo que me conecta más. ¿Y había algo de western como cinéfilo, sobre todo en ese final? Pues claro. Defender con el rifle la casa. Claro, con las mangueras, ¿verdad? Con estas mangueras así endebles. Pues es que esa frase viene de la experiencia más documental de estar en el terreno. O sea, yo mi primer contacto con aquella zona, ¿no?, del norte de Cataluña, pues luego reincidí como a lo largo de los años. Claro, yo tenía esta relación con mi pareja de entonces y tal. Le recuerdo de estaba en el extranjero, yo en Londres, y ella había regresado a ver a su familia en el verano, si no recuerdo mal, del 2013, que hubo unos incendios muy fuertes en aquella zona. Y recuerdo que yo veía el mapa de los incendios y decía, o sea, era como, parecía un cómic, ¿no? Era rodeado exactamente el lugar donde yo sabía que ella estaba, ¿no? Y cuando finalmente conseguí hablar con ella, dije, ¿y si el fuego llega, qué vais a hacer? Y ella me dijo, no, pues el fuego llega, cogeremos unas mangueras y defenderemos la casa. Porque para ella es algo que han hecho toda la vida, ¿no? En cambio, para mí, que soy de ciudad, aquella era una frase de resonancias terribles, ¿no? Entonces pensé, claro, qué bonito que una frase que pertenece al contexto, en realidad para dos personajes, ¿no?, que no son del contexto, es una frase que pueda tener muchas capas de significado, ¿no? Y que lleguemos a ese final, ¿no? ¿Y qué es esa casa, ¿no? ¿Qué es esa casa? Entonces, The Western, hombre, pues yo creo que siempre hay, ¿no? Porque uno es cinéfilo. Y luego también había mucho una peli que se llama Western, de Valeska Grischewak, que es una peli de una directora alemana, que trata precisamente de unos trabajadores alemanes que se van a Bulgaria, si no recuerdo mal, a como instalar una plataforma hidroeléctrica, y se genera esta idea un poco como de venimos aquí a daros la luz, pero de pseudocolonización, ¿no? Y también, pues hombres, bueno, había algo de eso y pues habrá colado algo seguramente. ¿Y cómo ha sido desde el proceso? Porque parte de una fascinación plástica, estética, ¿no?, también por el propio corcho, sí, hasta ver el corcho en la cámara, ¿no?, hasta rodarlo a nivel visual. ¿Cómo ha sido tu evolución también en ese marco estético? Pues, hombre, ha sido un placer, ha sido un reto, ¿no? Porque teníamos poco tiempo, entonces, bueno, pues tienes muchas cosas con las que tratar, ¿no? Estaba muy claro que nosotros, todo el mundo, es decir, si ya partíamos de esta idea de subjetividad, era muy importante, por ejemplo, que cuando nos acercáramos a ese mundo, ¿no?, al mundo del corcho por primera vez en la película, para mí era muy importante que lo viésemos desde el personaje de Paul López, ¿no?, que a él de alguna forma le genera ese enganche, esa fascinación, ¿no? Eso que le va a hacer regresar al bosque día tras día. Que más que ideológico de yo quiero montar esto, quiero montar lo otro, también hay algo que es como primario, ¿no? Que es lo sensorial. Entonces, poderlo dar así, poder darlo así a los espectadores, ¿no? Entonces, pues supimos de entrada que no podríamos nosotros adaptarnos a una saca del corcho, a una pela del corcho documental, y eso ya como configuraba muchas cosas de rodaje, ¿no? Era como necesitábamos un bosque, o sea, unos propietarios que nos dejasen, ¿no? Un bosque donde nosotros pudiésemos decir,
estos árboles no los peléis este año, los pelaremos ad hoc para la peli, ¿no? Luego el corcho será vuestro, ¿no? Y entonces era como, como pintar un poco, porque ibas decidiendo que, qué árboles sí, y si la cagabas, con perdón, en una toma, te tenías que mover al siguiente árbol, porque no tienes otra toma, ¿no? Entonces tenía este componente nuevamente de decir, vale, vale, sí, sí, queremos este plano, pero... pero solo hay este. Pero, claro. O es el siguiente y entonces es móvil y la cosa se modula constantemente, ¿no? Pero sí que había un trabajo como muy específico de esa primera idea, ¿no? De la misma manera que también con Julián Elizalde, el director de foto, o con Isona Riga, la director de arte, hablábamos mucho de un viaje que iba un poco... sutilmente, ¿eh? Pero de lo impresionista, ¿no? A lo hiperrealista, ¿no? De alguna forma, al principio sí que hay esa posibilidad de nueva vida, ¿no? Hay algo romántico, ¿no? Y entonces las cosas no tienen esa definición rabiosa que tiene, pues, el hiperrealismo, ¿no? Que quizás es cuando llegas y entonces ya ahí no hay proyección posible, ¿no? Esto es, ¿no? De alguna forma. Pues bueno, ese arco. Bueno, aquí te dejo. Qué curioso. Hay otra cosa que te queríamos preguntar, porque claro, tú has talado... o sea, hasta al lado, has cortado los árboles, has sacado el corcho. Yo cargaba y descargaba. Tú cargabas, vale, esto, digo, esto, a ver qué hacías. Tú no has pelado corcho. A mí me dejaron porque cuando te pasas ahí unas semanas, pues hay un momento que siempre alguien te dice, ¿quieres probar? Y tú quieres probar, ¿no? Pero esto, claro, es que es una cosa que requiere una técnica, porque ellos tienen que pegar fuerte y profundo como para sacar la corteza del árbol, pero no tan profundo como para herir el interior del árbol, que entonces ya no regenera, ¿no? Entonces, claro, darle a un vasco como yo un hacha y esperar que aquello... yo no lo haría. No vaya, digamos, hasta dentro. Entonces hice un par de intentonas y dije, me voy a dedicar a cargar y descargar planchas y ya vasco. Escribiré una peli de esto, está bien. Por ahí va mi pregunta, ¿qué es más difícil, debutar en un año como este en el cine español o dedicarte al corcho? Porque... Yo creo que, como diría... Pitu, que es uno de los actores naturales que hace el papel de Enrique, que es como el primer Cicerone, ¿no? Que se encuentran ellos, y que ayer estuve con él, y él decía, no, yo le decía, es muy duro, ¿no? Lo de un rodaje es muy duro. Y dice, no, más duro es trabajar en el bosque, chicos, ¿eh? O sea que creo que es más duro lo del corcho. Lo de debutar en el cine español, ¿no? En un año como este, pues qué te voy a decir, sí, es complejo porque es como peli tras otra, es cada cual es mejor, pero también es verdad que te llena de mucho orgullo poder estar en... A mí me gusta estar en compañía de buenas pelis, ¿no? Es como cuando iba con los cortometrajes rodeado de buenos cortos, te sientes bien, ¿no? Dices, qué guay, ¿no? Qué guay estar en buena compañía, sí. Y en esta contradicción que vivimos también con tantas películas, ¿cómo es la sensación de mantener la película viva? Porque para ti, entiendo que en todos estos meses ha estado muy viva, desde San Sebastián ha sido a multitud de festivales, pero a la vez han sido dos meses donde se han estrenado 200 películas posiblemente en cines, sí. Entonces esa sensación de para ti está muy viva, pero ahora en esta semana de estreno la tengo que reavivar, ¿cómo es esa relación? Claro, yo no me he desconectado, ¿no? Precisamente por eso, porque lo que pasa después del Festival de San Sebastián es que yo prácticamente semanalmente estoy viajando con la película, tanto internacionalmente por festivales como por toda España, ¿no? Y siempre hay coloquios después, entonces siempre hay un retorno de la gente, que eso yo lo disfruto mucho, ¿no? Más que hablar yo de la peli, ¿no? Que también es como que la gente me cuente qué ha recibido, qué le llama la atención, ¿no? Y la verdad es que desde sitios tan dispares como pues Reykjavik, El Cairo o Valladolid, ¿no? Muy diferentes, la gente reacciona a la peli con mucho interés y a mí me gusta mucho desde dónde la comentan, ¿no? Incluso cuando están en desacuerdo con algunas acciones de los personajes, ¿no? Me gusta mucho porque se la hacen muy suya y la hemos hecho para eso. ¿Y qué es lo próximo? Pues ahora mismo la Academia del Cine Catalán ha sacado por primera vez unas residencias de escritura de largometrajes, homólogas, digamos, a las de la Academia del Cine Español. Y a mí me han dado una residencia. Entonces estaré allí hasta julio escribiendo la que espero que sea mi siguiente película. Y lo que os puedo adelantar, que de momento se llama Sants, como el barrio de Barcelona, y cuenta la historia de Lali, una mujer de 30 y que mientras navega la inminente muerte de su madre entra en contacto con una subcultura de ladronas de figuras de santos.
Pues ahora queremos irnos contigo a la residencia de Barcelona a seguir a las ladronas. Más. Venirse. Pues Mikel Gurrea, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Lass it up, الكلابي في الجنة مش معين ومحبسي في الغيس حكمه مصيان تبي وشتا لابس عطيني الادريس وقصدي من لاس وخلي الشاشة مكرارة ومبلاس بغيت نقدر كندرا بالفناس كيسعب كرر بستوري بمشي ناس El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.